Vamos a arrancar ya con la segunda emisión de Oliva Noticias. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Mire, esto tenía que pasar, derivado de la violencia que se ha ido incrementando en la República Mexicana para candidatos, candidatas en este proceso electoral. Pues cada vez más candidatos en Veracruz, y esto ocurre en la República Mexicana, pero hablemos de Veracruz, cada vez más candidatos en el estado están pidiendo seguridad. Se sienten inseguros, se sienten amenazados. Desde la zona centro, Juan José Enríquez con un adelanto. El representante del Partido Verde Ecologista ante el Instituto Nacional Electoral en el distrito de Songolica, Jonathan Puertos, solicitó se le brinde seguridad a su candidato a la Diputación Federal, Benito Aguas. Los detalles en unos momentos en Oliva Noticias. Ya nos platicará entonces Juan José Enríquez de esta nueva solicitud de seguridad ante este proceso electoral. Las afluentes que están abasteciendo de agua aquí a Jalapa están al 50% de su capacidad. ¿Sabe lo que significa eso, no? Menos agua para Jalapa. Sobre esto habla el alcalde Agüez. Tenemos abasto del 50% en las fuentes que llegan de agua que vienen a Jalapa. Está exhortando el SAT a presentar la declaración anual a las personas físicas. Sobre este tema habla Edmundo Rogelio Naranjo, que es administrador desconcentrado del servicio al contribuyente. ¿Cuál es el plazo para que los contribuyentes, personas físicas, presenten su declaración anual? Los contribuyentes, conforme a ley, tienen todo el mes de abril. Le comento también que Veracruz se consolida como el primer lugar en número de casos acumulados de tuberculosis respiratoria. Le voy a dar, por supuesto, los detalles de esta información. El secretario del Deporte del Sindicato del ISSSTE, sección 35, Osvaldo Arturo Burgo, dice que el estado presenta graves índices de obesidad. Desgraciadamente, nuestro estado ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil. Grupo Oliva Radio presenta para todo el estado de Veracruz, Oliva Noticias Multimedios, información con valor, noticias en pocas palabras. Oliva Noticias Multimedios con Alejandro Aguirre. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le saludo con gusto. Soy Alejandro Aguirre Guerrero. Le voy a contar las historias importantes del día. Son las 2:05. Estamos, como siempre, en redes sociales y en radio. Cubrimos el estado de Veracruz y el mundo y lo hacemos a través de todas las plataformas digitales disponibles. También de la radio, por supuesto, de la página olivanoticias.com. También del canal 12 de Supercable y el WhatsApp abierto para usted, el 2281-400-600. Es así como llegamos a todo el estado de Veracruz, cubrimos el mundo. Es la emisión multimedios de Oliva Noticias, la de cobertura estatal. Arrancamos con la información. Oliva Noticias. Y arranquemos justamente con lo que está ocurriendo en la República Mexicana en temas de seguridad. Lo que ocurrió, recordará usted, que dieron muerte a una candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, candidata morenista. La mataron en su primer acto de campaña, frente a la gente, a plena luz del día, en su primer evento. Le dieron muerte con impactos de bala. Es un tema que, por supuesto, ha conmocionado a la República Mexicana. No es el único, sabemos, de violencia contra candidatos y candidatas. Sin embargo, la forma en la que se dio este también es terrible. Bueno, le dieron muerte a ella. Y le hablábamos también de que, y esto surgió ayer, que también había muerto un candidato a regidor en ese mismo evento, Adrián Guerrero, quizá recuerde. Bueno, este candidato a regidor de Celaya, Guanajuato, parte del equipo justamente de Gisela Gaitán, a quien sí mataron, se había reportado como desaparecido después de este ataque en el que dieron muerte a su amiga y compañera Berta Gisela Gaitán, que buscaba ser alcaldesa. Bueno, la tarde de ayer, ya después de que se había difundido que Adrián Guerrero también había muerto en este evento terrible, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró en una tarjeta informativa que el regidor, o bueno, el candidato a regidor, estaba no localizado, si no estaba muerto, no estaban sus restos, estaba desaparecido. Durante la conferencia mañanera, ayer Rosa Isela Rodríguez, recordará, detalló que el candidato a regidor había sido herido en el ataque y que después murió. Eso lo dijo ayer Rosa Isela Rodríguez, la titular de Seguridad Federal. ¿Sí? Por eso también surge parte de esta confusión sobre el caso de Adrián Guerrero. Ella dijo que había muerto después de ser herido. Después de este anuncio, más tarde,
Adrián Guerrero, candidato a regidor por Morena, fue localizado con vida. De acuerdo con reportes, el político se reportó con las autoridades, refirió que después de la agresión contra su compañera Gisela Gaitán, él se ocultó con su familia, él está con vida y pues él mismo hizo la aclaración ayer oportunamente. Oliva Noticias. Ahí está el caso de Adrián Guerrero, que por eso desde ayer Adrián Guerrero, desde la tarde, es tendencia en redes sociales, ¿sí? Porque se le había dado por muerto, la misma autoridad dijo estaba muerto, en el mismo evento donde muere Gisela Gaitán, y no, Adrián Guerrero vivo, y él mismo se reportó ante la autoridad correspondiente, dijo que se había ocultado después de lo ocurrido. Un familiar de la alcaldesa con licencia de Moroleón, Guanajuato, Alma Denise Sánchez, está compitiendo por reelegirse con MC, fue secuestrada. La secuestraron ahí en su negocio. Continúa entonces la violencia. Acuérdense que no solamente es el asesinato de candidatos o candidatas. Son agresiones, secuestros, intimidaciones, extorsiones. Y ayer se grabó el secuestro del suegro de Alma Denise Sánchez Barragán. El suegro de la candidata, de acuerdo con un video que circula en redes sociales. Ahí está el video para la gente que nos sigue en redes sociales. En el video se observa este secuestro la noche del pasado 1 de abril a las 9 de la noche. Y ahí está la cámara de grabación, la que le estamos mostrando para la gente en redes sociales. En radio le comento, hasta el momento la candidata no ha hecho ningún posicionamiento sobre lo ocurrido, ¿sí? Pero bueno, su suegro ha sido secuestrado, lo sacaron del negocio. En el video se puede observar cómo este empresario, suegro de la candidata, es sustraído por cuatro hombres encapuchados y con armas largas. De acuerdo con medios locales, este local, este negocio del suegro de la candidata a DMC a la alcaldía de Moroleón, pues fue en Moroleón, Guanajuato, fue secuestrado y la tienda se dedica a la venta de abarrotes. Oliva Noticias. Bueno, ¿qué es lo que dice Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum hizo un llamado, ayer lo hizo, lo volvió a hacer, a que se indague la actuación del OPLE de Guanajuato, el órgano electoral de Guanajuato. Recuerde que Rosicela Rodríguez ayer dijo que el OPLE de Guanajuato no le había dado la seguridad correspondiente a Gisela Gaitán y por eso había muerto, ¿sí? Le están tirando la pelota al órgano electoral de Guanajuato. Y sobre eso también insistió Claudia Sheinbaum, que se le investigue al OPLE local. Yo he decidido que voy a participar en los tres debates del Instituto Nacional Electoral y vamos a participar también en algunos lugares donde nos inviten. Hemos asistido con empresarios, vamos a participar con académicos, con estudiantes en distintos lugares del país, pero he decidido que es muy importante tocar el mayor territorio posible para que la gente nos conozca. Por eso el objetivo, espero que lo podamos cumplir y si no vamos a estar muy cerca, es visitar los 300 distritos electorales. Oliva Noticias. Esta parte de lo que dijo entonces Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, que es el candidato de MC a la presidencia de la República, condenó la violencia que se ha registrado en este proceso electoral, una violencia que crece y crece en la República Mexicana. Dice que lo que está ocurriendo en México no es casualidad. Se ha ido escalando un vínculo entre la política y el crimen organizado. Esos crímenes son lamentables, pero no son casualidad. En la medida en la que la política se ha ido llenando de financiamiento ilegal, de dinero mal habido, de comportamientos corruptos, pues también hemos ido teniendo la escalada de ese tipo de lamentables crímenes y que son condenables en todos los casos y para todos los partidos, porque para la delincuencia organizada no hay colores y lo que les interesa son su propia lógica, sus propios intereses. Y nosotros condenamos lo que se comete en contra de cualquier candidatura, pero condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país y que lamentablemente no hemos tenido la contundencia de frenar. En Movimiento Ciudadano no tenemos ninguna vinculación a ese tipo de prácticas. Oliva Noticias. Y Morena ha pedido este martes al INE que por una cuestión extraordinaria
se gestione ante la autoridad correspondiente la protección a 40 de sus candidatas y candidatos en Guanajuato. Eso es lo que está pidiendo Morena, y se lo pide al INE. Protección para 40 candidatos y candidatas en Guanajuato después de del asesinato de uno de sus candidatas, en este caso Gisela Gaitán, que buscaba ser alcaldesa de Celaya, Guanajuato. Esto lo pidió a través de un oficio, se le envió este oficio a Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, y por cierto está firmado por el representante de Morena, que es Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, lo debe usted recordar, de Minatitlán. Y de hecho este documento dice: en el marco de los recientes hechos ocurridos en Celaya, Guanajuato, donde privaron de la vida a nuestra candidata en ese municipio, y aquí fíjese lo que dice el documento: y ante la falta de atención del gobierno del estado de Guanajuato y ante la omisión del OPLE, eso dice el documento de Morena, se pide atentamente al INE que por cuestión extraordinaria sea el INE, o sea, dejan fuera al estado de Guanajuato, dejan fuera al OPLE de Guanajuato, sea el INE quien realice las gestiones para que nuestros candidatos y candidatas tengan acompañamiento durante sus candidaturas. Esto es lo que se lee en el documento dirigido al INE. Oliva Noticias. Juan José Enríquez, las 2:14, estamos hablando justamente, Juan José, del tema de la seguridad, de la violencia, de la escalada, que es así, ¿no? Que se está observando la escalada de violencia en este proceso político electoral en la República Mexicana. ¿Qué está pasando allá en la zona, Juan José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentarte que ante el Instituto Nacional Electoral, el representante del Partido Verde Ecologista de México, Jonan Puertos, solicitó se le brinde seguridad a su candidato a la Diputación Federal por el Distrito 18 con cabecera en Songolica, Benito Aguas Atlagua. Esto se debe ante los casos de inseguridad registrados en la zona, a pesar de que ya resguarda la región el personal de la Fuerza Civil. En rueda de prensa, el candidato a la Diputación Federal de Songolica del Partido Verde, Benito Aguas, confirmó que sí se pidió seguridad externa y dijo que ya lo resguardan elementos federales para garantizar que no le ocurra nada durante esta campaña proselitista. Aquí está la noticia. Se ha solicitado, mi representante ante el INE, como todos los candidatos lo han solicitado siempre, pero pues bueno, aquí andamos a ras de piso pidiendo el voto, conocemos a la gente, nos llevamos con todos los partidos, y ahorita pues mucha gente se está sumando en este proyecto de la coalición de Morena Verde PT. Oliva Noticias. Benito Aguas también comentó que sus contrincantes políticos del PRI y de Movimiento Ciudadano también ya solicitaron protección personal, porque hace poco fue asaltado el candidato del Partido Naranja, Ignacio Ramírez. Y también hace unos días la alcaldesa de Mixco de Altamirano, Norma Estela Sánchez Hernández, fue asaltada y le robaron una camioneta Raptor. Alejandro, mi reporte. Te agradezco, Juan José. Buenas tardes, Juan José Enríquez. Con el reporte también desde la zona centro, ya escuchó usted, a final de cuentas, se está pidiendo también seguridad para el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 18, el de Songolica, Benito Aguas Atlagua. Está pidiendo el representante del Verde Ecologista seguridad para su candidato. Ahí está el reporte desde la zona centro. Son las 2:16. Vamos a revisar lo que se está moviendo en las redes sociales. Antes, recuerde que nos puede escribir por el WhatsApp, por las redes sociales. Nos quieren hacer nos piden hacer público que desde hace 6 días en la colonia 21 de marzo no tienen agua. Dice que hay una fuga, que quitaron el agua para evitar la fuga, pero no repararon. Solamente les quitaron el suministro del líquido, pero no repararon la fuga. Esto es en la colonia 21 de marzo, ¿sí? Dice además que hay un parque infantil atrás de una tienda en la zona, que son muchos los vecinos afectados que ya reportaron a SEMAS y hasta el momento no tienen pues alguna respuesta positiva. Son las 2:17, una pausa, regresamos. Envía tu reporte por mensaje de texto o nota de voz al WhatsApp de Oliva Noticias, 2281-400-600. Amigo trabajador, ¿sabías que tu pensión del ISSSTE puede incrementarse? Déjanos ayudarte a que tu pago sea el justo. Somos expertos. Haga, asesoría y litigio. Llámanos y compruébalo. 228-812-1270 y WhatsApp 2281-845058. Atendemos en toda la República Mexicana. Ubícanos en Venustiano Carranza 199 Interior 5, en el dique. Somos Haga, asesoría.
asesoría y litigio. Protegemos sus derechos. Oliva Noticias Multimedios presenta Desenlace 2024, proceso y votación, la elección más grande de México. En cobertura total por Oliva Noticias, Desenlace 2024, Oliva Noticias, líder en noticias. ¿Por qué Casa Güed es mi casa? Porque desde hace más de 50 años, su esfuerzo, perseverancia y trabajo constante han dado frutos en Jalapa. Casa Güed me brinda un trato personalizado, siempre se encuentran a la vanguardia y su mejor servicio es por mí. Por eso, hoy y siempre, en Jalapa, Casa Güed es mi casa. Visita nuestras sucursales y recuerda que contamos con tienda en línea. Desenlace 2024, Oliva Noticias, líder en noticias. La radio es el medio masivo local de más impacto. Oliva Radio y sus estaciones, Sensación 95.5 y El Patrón 104.9, líderes absolutos en la plaza. Es por esto. Bueno, pues ya son las 2:19. Ahí está lo que está ocurriendo en temas de seguridad en la República Mexicana con el tema electoral. La candidata Claudia Sheinbaum dice que va a participar en los debates que organizó el INE. Recuerde que el tema de los debates, la autoridad electoral los está marcando como obligatorios, ¿sí? Como que deben de asistir de manera obligatoria a los debates. Creo que escuchamos ese audio hace rato, ¿sí? El del INE, a ver si lo repetimos, ya que estamos platicando de él. Pero están obligados los candidatos, tanto federales como estatales, a participar en los debates, pero no hay una sanción. O sea, si no asisten, yo creo que la sanción es más la que les puede aplicar la ciudadanía que la que les puede aplicar la autoridad electoral. Dice Sheinbaum que ella asiste. Yo he decidido que voy a participar en los 3 debates del Instituto Nacional Electoral. Y vamos a participar también en algunos lugares donde nos inviten. Hemos asistido con empresarios, vamos a participar con académicos, con estudiantes en distintos lugares del país, pero he decidido que es muy importante tocar el mayor territorio posible para que la gente nos conozca. Por eso el objetivo, espero que lo podamos cumplir y si no vamos a estar muy cerca, es visitar los 300 distritos electorales. Oliva Noticias. Senadores panistas colocaron una manta sobre el tema de los programas sociales. La manta decía lo siguiente: si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialos. La senadora Kenia López, con quien hemos charlado alguna vez, hizo un llamado al INE para que informe que estos apoyos, gane quien gane, no se eliminan. Decirle a los mexicanos que los programas sociales no se tocan. Son de todos los mexicanos. Una vez que Xochitl Gálvez sea presidenta de México, todos los mexicanos tendrán programas sociales, pero también tendrán seguridad, también tendrán medicina. ¿El gobierno está coaccionando con ellos? Por supuesto que López Obrador y su corcholata quieren manipular el uso de los programas sociales y no lo vamos a permitir. Oliva Noticias. Bueno, ahí está parte de lo que dice Kenia López. A través de su cuenta X, lo que antes era Twitter, insisto, recuerde que una de las redes que más está creciendo en el tema político electoral y en otros es la red X, desde que la agarró Elon Musk, de alguna forma, cuando parecía que se iba a pique, ha empezado a crecer como referente importante la cuenta X, no antes Twitter, y la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, respondió en su cuenta a las declaraciones que hizo el candidato Pepe Yunes en su contra, y dice Rocío Nale que su declaración patrimonial es pública. Aquí está, le voy a dar lectura para la gente que nos sigue en redes, ahí está la captura de pantalla, pero le voy a dar lectura a lo que dice el post de Rocío Nale. Dice: triste el papel de José Yunes,
pero le contesto de una vez. Él es una persona de doble moral en su vida pública y privada. Mi declaración patrimonial es pública. Tengo 24 años viviendo en esa casa de Coatzacoalcos con mi esposo e hijas y alquilo una casa en Boca del Río. Por otra parte, durante su visita a Naranjos, recordó que se comprometió a trabajar en la infraestructura necesaria, en el acueducto para el suministro de agua a ese municipio. Así fue entonces como le respondió Rocío Nale a José Yunes. Cuando tú generas un reservorio que es distinto a una presa, y de ese reservorio tú manejas un nivel, y un acueducto es una tubería, eso es un acueducto, una tubería grande donde con motor impulsas el agua y vas midiendo los niveles para no afectar la corrida del río antes ni después, sino regular el río. Y me dejó pues el proyecto, porque tan listo como era, sabía que mi destino es de aquí. Oliva Noticias. Ahí está lo que dijo Rocío Nale. Por su parte, Polo de Shams, candidato de MC al gobierno de Veracruz, dice que su plan, este plan que llama 500, que lo anunció el lunes, tendrá un presupuesto anual de 25 mil millones de pesos en caso de que llegue al gobierno. El plan 500 que anunciamos el lunes contará con un presupuesto anual de 25 mil millones de pesos. Con este plan vamos a apoyar a los 5 millones de veracruzanos que viven en la pobreza, que le echan la mayor de las ganas y que tan solo necesitan un empujoncito y que no se les frene. El plan 500 le permitirá a los ciudadanos ganar hasta 500 pesos diarios como mínimo. Cuitláhuac García ha enviado a la Ciudad de México alrededor de 12.500 millones de pesos de subejercicio por año. Eso es injusto, además de inmoral. ¿Qué significa esto? Que dinero de los veracruzanos se lo regresa a la federación. Pero ahora, a partir de que yo asuma la gubernatura, esos 12.500 millones se destinarán al Plan 500, porque los veracruzanos emprendedores de bajos recursos necesitan y tienen que ganar más. Oliva Noticias. Bueno, ya son las 2:25, esta parte entonces de lo que dice Polo de Shams. Por otro lado, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, dice que con estas tarjetas Mi Salud, todos los mexicanos podrán obtener sus medicinas de manera gratuita en las farmacias particulares. Con esta tarjeta Mi Salud, en caso de que no exista la medicina en algún hospital o clínica pública. La realidad es que el sistema de salud de Veracruz y de este país están en ruinas, los hospitales están en muy malas condiciones, no hay medicinas, no hay especialistas, no hay operaciones. Es la verdad una pena lo que está pasando en el sistema de salud, y el poco dinero que tiene la gente pues se lo está gastando en medicina, ¿no? Entonces lo que propuso ayer Xochitl Gálvez es regresar el seguro popular, que es algo que yo voy a impulsar también desde el Senado, y la tarjeta Mi Salud, que eso creo que le va a gustar mucho a la gente. Lo que se comprometió ayer Xochitl Gálvez es que de llegar, esta tarjeta te va a servir en el caso de que tú vayas a un hospital o a una clínica pública y no te den las medicinas, tú podrás ir a cualquier farmacia particular, pedir estas medicinas, y el responsable de pagarlas será el gobierno, no la gente, para que la gente se vea beneficiada, que la gente tenga las medicinas de manera gratuita y con esto tener un sistema de salud que funcione. Oliva Noticias. Ahí está lo que dijo entonces Miguel Ángel Yunes Márquez. 5 servidores públicos del Ayuntamiento de Jalapa han solicitado permiso sin goce de sueldo para participar en actividades políticas. Incluso de manera reciente renunció el cronista de la ciudad. Esto lo dice el alcalde Ricardo Agüed. Todos nosotros, si piden permiso sin goce de sueldo, podrán aprovechar su libertad democrática que nosotros promovemos desde aquí, pero sí hay que tener ese cuidado, y si alguien dice que se despidió porque hizo ese un acto, pues la autoridad electoral es la que pudiera tomar causas en el asunto. Pero desde luego ningún trabajador, si no pide permiso sin goce de sueldo, lo hemos hecho aquí en esta mesa varios, que tenemos compromisos o que tienen sus compromisos legítimos
electorales y partidarios, y lo hacen con toda la libertad, haciendo, dejando su documento ante el señor secretario para que avisen que van a tener un día sin goce de sueldo, y es natural. Pero un trabajador que tiene nómina y que se va a eventos no políticos, sino sociales, o donde hay tumulto y que coinciden candidatas de cualquier partido, de Moreno, de cualquiera, el partido, del PRI, lo que sea, pues tienen que pedir permiso para no caer, incurrir en un acto de observación legal electoral. Oliva Noticias. Bueno, pues ahí está entonces lo que dice Ricardo Agüed. En medio del contexto electoral, los empresarios están llamando a los candidatos a centrarse más en propuestas constructivas. Dicen los empresarios que los candidatos deberían alejarse de la guerra sucia. El presidente de este grupo, ahí en la zona conurbada, Eddie Alberto Martínez, invita a los candidatos a centrarse en propuestas y dejar las descalificaciones. Pues espero que no genere incertidumbre, que sea una elección, hablando de eso, pues que sea una campaña en la que los candidatos se centren sobre todo a dar a conocer sus propuestas y no tanto que sea una campaña de descalificaciones. Yo haría un llamado a los candidatos, a todos los que contienden por un cargo de elección, a que se centren, insisto, en propuestas, no en descalificaciones. Creo que es lo que la sociedad quiere, escuchar las propuestas de todos y cada uno de ellos, y nosotros también como empresarios, es lo que queremos, escuchar las propuestas en todos los sentidos que ellos traen, en tema de seguridad, en tema de reactivación económica, en fin, creo que es lo que queremos en materia turística. Oliva Noticias. Bien, ya son las 2 de la tarde con 29 minutos. En el marco de este proceso electoral, también la coordinadora en el Estado de México de la Organización México Unido, Eunice Gutiérrez, dijo lo siguiente: dijo que a nivel nacional Veracruz ocupa el tercer lugar en casos de feminicidio, y llama a Eunice Gutiérrez a garantizar condiciones de seguridad para las mujeres. Siendo Veracruz y Poza Rica las zonas más peligrosas, de acuerdo al colectivo Colmena Verde. Nos solidarizamos con las familias de la candidata de Morena a la presidencia municipal por Celaya, por el asesinato cobarde que vivió, y hacemos un llamado a que haya paz en estas elecciones. Oliva Noticias. Ahí está el llamado entonces a garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, bueno, ella se refiere particularmente a las candidatas en el estado de Veracruz. Para los mexicanos, la inseguridad, el sistema de salud, el combate a la corrupción son los temas más importantes para discutir. Eso es lo que consideran los ciudadanos, que lo que deberían platicar los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a los gobiernos, es el tema de la inseguridad como primer tema. Fíjese, es el tema de más interés para los ciudadanos, el tema de la inseguridad, el sistema de salud y el combate a la corrupción. Son los tres temas que están pidiendo los ciudadanos que los candidatos y candidatas a la presidencia de la República los aborden auténticamente en el primer debate. El primer debate entre candidatos a la presidencia de la República es el domingo 7 de abril. Y para las mujeres, el asunto más importante para decidir por quién votan, de acuerdo a los números que se han presentado, es el tema de la inseguridad. Y también los hombres consideran que es el problema principal a charlarse en el primer debate. Esto quiere decir que el primer debate, muy probablemente, entre candidatos a la presidencia, pues se centre en la parte de la inseguridad. Mire este dato que presenta el INE. Para las personas entre 18 y 29 años, lo más importante es el sistema de salud. Quieren que se hable sobre el sistema de salud. Y para las personas entre 30 y 40 años, y para los de 50 años y más, quieren que se hable del combate a la inseguridad y también del tema de la corrupción. Es una encuesta que presentó Mitofsky. Hemos platicado varias veces con Roy Campos. Y en esta encuesta, de personas entre 14... fíjese, en esta encuesta encuestaron a más de 5.500 personas. Y la mayoría de las personas quiere que se hable sobre la inseguridad, sobre el tema de cómo se va a resolver, cómo se van a disminuir los índices de inseguridad. Vaya datos los que presenta Consulta Mitofsky, los que presenta el INE, y estos serán los temas que sin duda alguna se abordarán en el primer debate presidencial. Son las 2:32. Hacemos una pausa y regresamos. La
Radio es el medio masivo local de más impacto. Oliva Radio y sus estaciones, Sensación 95.5 y El Patrón 104.9, líderes absolutos en la plaza. Es por esto y más que 7 de cada 10 personas nos escuchan y que las principales empresas se anuncian con nosotros. Inversión con resultados. ¿Y tú, dónde te anuncias? Oliva Radio, líder en audiencia. Ventas 814-4004. Amigo trabajador, ¿sabías que tu pensión del ISSSTE puede incrementarse? Déjanos ayudarte a que tu pago sea el justo. Somos expertos. Haga, asesoría y litigio. Llámanos y compruébalo. 228-812-1270 y WhatsApp 2281-845058. Atendemos en toda la República Mexicana. Ubícanos en Venustiano Carranza 199 Interior 5, en el dique. Somos Haga, asesoría y litigio. Protegemos sus derechos. Oliva Noticias Multimedios presenta Desenlace 2024, proceso y votación, la elección más grande de México. En cobertura total por Oliva Noticias. Desenlace 2024. Oliva Noticias, líder en noticias. ¿Por qué Casa Güed es mi casa? Porque desde hace más de 50 años, su esfuerzo, perseverancia y trabajo constante han dado frutos en Jalapa. Casa Güed me brinda un trato personalizado, siempre se encuentran a la vanguardia y su mejor servicio es por mí. Por eso, hoy y siempre, en Jalapa, Casa Güed es mi casa. Visita nuestras sucursales y recuerda que contamos con tienda en línea. Desenlace 2024. Oliva Noticias, líder en noticias. Son las 2:35. Por cierto, le comento, en Oliva Noticias vamos a tener una transmisión especial del debate presidencial este domingo 7 de abril, en punto de las 8 de la noche, y estaremos transmitiendo el debate por las 3 estaciones del Grupo Oliva Radio. ¿Sí? Entonces, transmisión especial con motivo del primer debate presidencial este domingo 7 de abril. Se antoja muy interesante este primer debate. Además, se abordarán temas que son torales para la República Mexicana, sea quien sea la ganadora o el ganador. Los temas más relevantes, ya escucho cuáles van a ser: el combate a la inseguridad, el tema del sistema de salud y también el combate a la corrupción. Son los 3 temas que más ha pedido la gente en el método que se eligió para las preguntas de este primer debate presidencial. Será entonces transmisión especial de Oliva Noticias. Bueno, de acuerdo al registro del monitor de sequía, hay 14 municipios veracruzanos que se encuentran así, en sequía excepcional. 14 municipios veracruzanos. Todos estos municipios en sequía excepcional están en la zona norte de Veracruz. La sequía excepcional se caracteriza porque se pierden los cultivos, los pastos, por la escasez de agua en pozos, arroyos, por los sitios que normalmente les llega el vital líquido. La zona más afectada con sequía excepcional es la cuenca de Pánuco. Ahí están los municipios de Benito Juárez, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, que están presentando sequía excepcional. Ilamatlán, Ixcatepec, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempoal y Sontecomatlán. Son las zonas donde hay sequía excepcional y están ubicadas en el norte de Veracruz. Otra zona muy afectada por la sequía es la cuenca de Tuxpan. Ahí está Guayacocotla, Ixcuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco, también están sufriendo sequía excepcional. Y las condiciones climatológicas corresponden al primer trimestre de este año. Además, más del 50% de los municipios tienen sequía y el 48% está entre el norte y el centro del estado de Veracruz. Oliva Noticias. ¿Qué va a pasar con Jalapa? En Jalapa, las afluentes que abastecen de agua a la capital de Veracruz están al 50% de su capacidad, lo cual por supuesto que a usted ya le da una idea de cómo está el tema del vital líquido para la capital veracruzana. Ya se encuentra Jalapa en sus 3 meses más complicados sobre el estiaje. Y sobre esto habla el alcalde Agüez.
platicando, no quiero caer en un anuncio que se promueva como un acto de acción de gobierno, porque luego se me critica, pero ya pregunta expresa, solamente me concreto a decirte que estamos preparados para atender a la población, que no voy a hacer un pronunciamiento que cause escozor en la época electoral, nada más decir que estamos y daremos cumplimiento a una obligación que está prevista en el programa anual de actividades obligatorias, nada más. Había comentado que se aproximaban 3 meses difíciles para Jalapa en cuestión del agua. Sí, claro. ¿A partir de qué día se cree que pudiera empezar a, pues, a arreciar esta situación? Bueno, ya ahorita ya tenemos un problema, hemos tenido problemas ya que tenemos que afrontar todos los días, haciendo un equilibrio en la entrega de la misma, ya que tenemos allá niveles que han estado bajando. ¿En qué niveles están los afluentes de Jalapa? Y si nos pueden dar alrededor del 50%. Alrededor del 50%. Sí, allá tenemos abasto del 50% en las fuentes que llegan de agua que vienen a Jalapa. Y es normal en esta temporada, simplemente ojalá y no se agrave más y empiece a llover. Oliva Noticias. Por cierto, la Secretaría de Protección Civil ha informado que al cierre de las actividades de este martes, el equipo de manejo de incidentes logró controlar el 95% del polígono Maltrata Nogales Aculzingo ante los incendios tan terribles que han afectado la zona de las altas montañas. Hay un último incendio en atención del complejo de incendios ahí en las altas montañas, pero ya casi sofocado, casi liquidado. Unos 300 elementos que han sido respaldados por operaciones aéreas, por helicópteros activos, participaron para consolidar esta división alfa. Los municipios en los polígonos que han logrado liquidar los incendios son Soledad Atzompa, Huiloapan, Mendoza. Ahí todavía hay vigilancia también para evitar que se puedan reactivar, porque un tema, por supuesto, es el control y la liquidación de los incendios, y la otra es el riesgo latente a la reactivación, y por eso también se están manteniendo las vigilancias. Oliva Noticias. En el tema de incendios forestales, y este es un dato que por supuesto entristece, porque unas 500 especies, entre aves, anfibios, reptiles, mamíferos, que se encuentran en peligro de extinción, y es así porque los bosques donde habitaban se redujeron a cenizas por los incendios forestales. A una semana de los terribles incendios en Nogales, Huiloapan, Ciudad Mendoza, Rafael Delgado, Soledad Atzompa, Maltrata, Aculzingo, todavía no existe una evaluación total del número de hectáreas que se perdieron y también de las especies que se perdieron o las especies que se extinguieron ya por estos incendios. Habla el biólogo Miguel Ángel de la Torre. Coincidentemente en los bosques de encino y en los bosques donde hacen el carbón, hay muchas especies endémicas y en peligro de extinción. Una de ellas son los dragones verdes, que únicamente viven en las zonas del bosque de niebla y en los bosques de encinos, al igual que algunas otras serpientes, mamíferos endémicos como una tusa que únicamente habita la región del Xúchil, que también se incendió. Entonces, para que nos demos una idea, la región de las altas montañas del centro de Veracruz tiene aproximadamente un cuarto o el 25% de la diversidad de vertebrados terrestres de México. En México aproximadamente hay 3,000 especies y de esas 3,000, 750 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos están en las zonas de las altas montañas. Y ahora tenemos pues este problema, ¿no? Que con la surada los hornos se salen de control y se prenden los cerros, ¿no? Y esto pues está causando que las poblaciones de fauna silvestre, aparte de tener problemas de la deforestación, porque la gente se está acabando los bosques por hacer carbón, pues ahora también los incendios están acelerando su destrucción. Oliva Noticias. Bueno, ahí está entonces parte de lo que dice el biólogo Miguel Ángel de la Torre. Por cierto, integrantes del colectivo de familiares de desaparecidos Orizaba Córdoba ya arrancaron una exploración en un predio que está ubicado en Campo Grande. Ahí en este predio encontraron ropa y un par de zapatos que ha generado sospecha de que ahí en esa zona, en la zona de Campo Grande, puedan existir fosas clandestinas. Araceli Salcedo, que es representante de la agrupación, comenta que un anónimo las contactó
y les avisó sobre este tema, ¿sí? Por esto, el pasado lunes empezaron con las prospecciones y si se considera que hay indicios de fosas clandestinas, entonces ya los colectivos de búsqueda de desaparecidos entrarían de lleno a trabajar con las autoridades en esta zona, en la zona de Campo Grande. En este nuevo predio encontraron prendas, botas, y eso se tiene que procesar por parte de servicios periciales para que se integre un catálogo y puedan quizá empezar a explorar la zona. Oliva Noticias. Durante el mes de abril, las personas físicas tienen que presentar su declaración anual, la del 2023, y lo tienen que hacer ante el SAT. En conferencia de prensa, Edmundo Rogelio Naranjo, él es administrador desconcentrado del SAT en Veracruz, dice que los contribuyentes con dos patrones, con ingresos extras, con salarios del extranjero, con ingresos por jubilaciones o con una percepción anual que supere los 400 mil pesos, tienen que declarar. ¿Cuál es el plazo para que los contribuyentes, personas físicas, presenten su declaración anual? Los contribuyentes, conforme a ley, tienen todo el mes de abril, desde el primero hasta el 30 de abril, que coincide con el Día del Niño en este caso, ¿no? Ahora, la pregunta obligada, porque se presta mucha confusión, ¿quiénes son los contribuyentes, personas físicas, que están obligados a presentar la declaración anual? En este caso vamos a tocar el tema de asalariados. Los asalariados, ¿hoy estoy obligado a presentarla o no estoy? Regla general, salarios no están obligados a presentar declaración anual. ¿Por qué? Porque el patrón es el que cumple con las obligaciones. Oliva Noticias. Pues entonces ahí están las instrucciones para la declaración anual del 2023, las que da Edmundo Rogelio Naranjo Dávalos. El regidor Daniel Fernández confirma que se ha autorizado ya el Ayuntamiento de Jalapa para la compra de un terreno para otorgar un comodato al albergue canino y felino Hada Azul. Le van a dar este terreno en comodato a este albergue, lo anterior en el marco de la sesión extraordinaria de Cabildo del pasado martes. Se solicita la autorización de este honorable Cabildo para que los ciudadanos Ricardo Buen y Cecilia Leila Coronel Bricio, presidente municipal y síndica única, respectivamente, en representación de este honorable ayuntamiento, suscriban un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble para posteriormente entregarlo a través de la figura del comodato a las ciudadanas y ciudadanas protectoras de animales que actualmente se encuentran en el arco sur de esta ciudad. Es cuanto, señor presidente. Pregunto a las y los civiles si tienen algún comentario con respecto a este punto. En virtud de no haber comentario alguno y en apego al artículo 51 del reglamento interior del gobierno del Ayuntamiento de Jalapa, solicito que los que estén por la afirmativa de aprobar esta propuesta lo manifiesten levantando la mano. Aprobado con unanimidad. Oliva Noticias. Vamos a hacer una pausa, son las 2:46 minutos. En redes sociales, las tendencias en este momento son todo lo que tiene que ver con Celaya. Continúa siendo tendencia el tema en Guanajuato. La muerte, por supuesto, de Gisela Gaitán, su asesinato. También están hablando, se habla sobre la aparición de Adrián Guerrero, ¿no? Estaba muerto, lo habían dado por muerto y resulta que aparece. Es tendencia en redes sociales ello y básicamente es eso sobre lo que se está platicando. Más también se habla sobre WhatsApp porque se cayó un momento, entonces la gente también está platicando de los minutos en los cuales se cayó WhatsApp y todo lo que ocurrió mientras intentábamos comunicarnos. 2:47, regresamos. La radio es el medio masivo local de más impacto. Oliva Radio y sus estaciones, Sensación 95.5 y El Patrón 104.9, líderes absolutos en la plaza. Es por esto y más que 7 de cada 10 personas nos escuchan y que las principales empresas se anuncian con nosotros. Inversión con resultados. ¿Y tú, dónde te anuncias? Oliva Radio, líder en audiencia. Ventas 814-4004.
Amigo trabajador, ¿sabías que tu pensión del ISSSTE puede incrementarse? Déjanos ayudarte a que tu pago sea el justo. Somos expertos. Haga, asesoría y litigio. Llámanos y compruébalo. 228-812-1270 y WhatsApp 2281-845058. Atendemos en toda la República Mexicana. Ubícanos en Venustiano Carranza 199 Interior 5, en el dique. Somos Haga, asesoría y litigio. Protegemos sus derechos. Oliva Noticias Multimedios presenta Desenlace 2024, proceso y votación, la elección más grande de México. En cobertura total por Oliva Noticias. Desenlace 2024, Oliva Noticias, líder en noticias. ¿Por qué Casa Güed es mi casa? Porque desde hace más de 50 años, su esfuerzo, perseverancia y trabajo constante han dado frutos en Jalapa. Casa Güed me brinda un trato personalizado, siempre se encuentran a la vanguardia y su mejor servicio es por mí. Por eso, hoy y siempre, en Jalapa, Casa Güed es mi casa. Visita nuestras sucursales y recuerda que contamos con tienda en línea. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública se impactó con un taxi cuando transitaba por el circuito universitario Gonzalo Aguirre Beltrán aquí en la zona V en Jalapa. Ahí están las imágenes para la gente que nos sigue en redes de este choque entre una patrulla de seguridad pública y este taxi. Testigos del percance dieron a conocer que el vehículo oficial avanzaba presuntamente a exceso de velocidad, por lo que en la curva la patrulla pierde el control y salta hacia el carril contrario. Y del otro lado estaba circulando un taxi con número económico XL6479, el cual tuvo daños en el costado izquierdo. Paramédicos del grupo Panteras llegaron al lugar, valoraron a los ocupantes, los revisaron, y quienes por fortuna no tuvieron lesiones. Oliva Noticias. El guionista jalapeño Javier Aguirre Coutulenc fue seleccionado para participar en dos importantes festivales internacionales de cine. Se trata del Skyline Benidorm Film Festival y el Festival de Cine La Almunia, a celebrarse en los meses de abril y mayo en este año. Es el guionista jalapeño Javier Aguirre. Va a ser en las ciudades de Benidorm y Zaragoza, en España. Yo mandé ese guión de 328 solicitudes que mandaron, aceptaron a 15 nada más y bueno, estoy entre esos, ¿no? El festival va a ser del 13 de abril al 20 de abril y la notificación me la dieron el 22 de marzo, si mal no recuerdo. Y pues, ¿qué significa para mí? Pues significa como un paso más adelante, ¿no? Como en mi carrera profesional, significa como un gran reconocimiento porque considero que en México hacen falta buenos guionistas y creo yo que ya desde hace años que me estoy especializando en eso, pues he logrado notar un avance, ¿no? Como en mi... como en la calidad de guiones que hago. Oliva Noticias. Y de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud en el gobierno federal, Veracruz, al corte del año pasado, en Veracruz se detectaron más de 36,000 casos de obesidad. Esto es lo que presenta, insisto, el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. Sobre este tema, sobre la obesidad en Veracruz, el secretario del Deporte del Sindicato del ISSSTE, sección 35, Osvaldo Arturo Burgo, dice que Veracruz ocupa uno de los primeros lugares en obesidad. Desgraciadamente, nuestro estado ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil. ¿Y qué mejor manera de decirle a nuestros hijos, empezando por nuestra propia casa, deporte? Y que sabemos que la mejor manera es predicando con el ejemplo, ¿no? Si nos ven en casa, viendo la televisión o no haciendo, pues ellos van a adquirir el mismo ejemplo. Pero si nos ven haciendo ejercicio y conviviendo, claro que ellos lo van a también hacer. Y la alimentación, ¿no? La alimentación es lo más importante, claro. Claro, la comida, todo lo que venga frito, pues
de preferencia no utilizarlo. ¿Sale? Claro que sí. ¿Todo esto nos genera complicaciones en la salud? Claro, sobre todo complicaciones cardiovasculares principalmente. Oliva Noticias. El gobierno mexicano ha informado que en lo que va de este año ya confirmaron 5,500 casos de tuberculosis. También en este boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, 4,600 casos corresponden a tuberculosis respiratoria y el resto a otros tipos de tuberculosis. Veracruz es el estado con mayor número de casos acumulados del tipo respiratorio, 455. Y en cuanto a pacientes por otras formas de tuberculosis, la mayoría se encuentra en Baja California, ahí sigue Jalisco y después Veracruz. Entonces sí aparece Veracruz entre los estados con mayor número de casos de tuberculosis en lo que va de este 2024. Oliva Noticias. Bueno, son las 2:53 minutos. El presidente López Obrador sostuvo un encuentro con Teresa Guadalupe Reyes, que es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y le encargó la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, un periodista que desapareció hace 19 años. Entonces dice el presidente López Obrador que por primera vez el gobierno tiene un censo de búsqueda. Resaltó que nunca antes se había generado en ningún gobierno un censo para buscar personas, es lo que dice, escuchemos. No tengo información en lo particular. Ayer tuve una entrevista, una audiencia con la nueva directora para la búsqueda de desaparecidos, Tere Lupe, y hablamos de el tema de cómo vamos en la búsqueda de personas desaparecidas. Le voy a pedir que lo atienda, el caso que estás planteando, para saber cómo va. Estuvimos hablando de eso, de se han avanzado, se ha avanzado bastante, se han encontrado a miles de personas, pero el registro que se tiene por primera vez es en este gobierno que se hace. Oliva Noticias. Oiga, fíjese que se ha difundido por redes sociales, quizá ya lo haya recibido usted en alguna red social o en su WhatsApp, pero hay un video que se difunde de Juan Pablo Sánchez Gálvez. Es hijo de Xochitl Gálvez y se encuentra en presunto estado de ebriedad. El video es muy explícito del hijo de Xochitl Gálvez. Se dio a conocer este video donde se le observa en presunto estado de ebriedad al hijo de Xochitl Gálvez, y se difundieron en redes algunos clips, ¿no? Algunas declaraciones pues de Xochitl Gálvez hablando sobre un problema de la bebida, un problema con la bebida de su hijo Juan Pablo Sánchez. De hecho, hace unos minutos Juan Pablo Sánchez, hijo de Xochitl Gálvez, anunció que se separa de su cargo en la campaña de su mamá, de la candidata, derivado de la difusión de este video. Se separa de la campaña y en algún momento Xochitl Gálvez se ha referido a este caso, al caso del problema de la bebida de su hijo, del problema con la bebida de su hijo Juan Pablo Sánchez. Está el video que estamos pasando para usted en redes sociales y seguramente o probablemente ya le llegó o lo ha visto ya circular este video del hijo de Xochitl Gálvez. El Sprint Deportivo. Paulo César Monsalves, cuéntanos la información deportiva. Paulo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, amigos nuestros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, lo más destacado de la información deportiva, pues implica que las Águilas del América tienen puesto más de un pie en la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, luego de haber aplastado anoche por 4-0 al New England Revolution de la MLS en el duelo de ida de cuartos de final, celebrado en el Gillette Stadium de la ciudad de Foxborough, Massachusetts, muy cerquita de Boston. Ahí fue la sede de este encuentro. El cuadro americanista fue amplio dominador del encuentro y lo dejó de manifiesto con la aplastante victoria, la cual comenzó a edificarse desde el primer tiempo.
Apenas al minuto 16, Henry Martín marcó el primero a pase de Jairo Di Rossum. Tan solo 9 minutos después fue Alejandro Zendejas, tras asistencia de Henry, quien convirtió el segundo. Para el complemento, Cristian Calderón y Brian Rodríguez cerraron el marcador para dejar prácticamente noqueado a su rival en esta serie. Para que América pueda quedar eliminado de este torneo, tendría que perder por 5 goles de diferencia el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca la próxima semana. Si perdiera por 4 goles de diferencia, se irían a penales. Y bueno, inclusive se puede con esta ventaja dar el lujo de hasta perder por 3 goles y podría avanzar. Así que prácticamente el América está en la siguiente ronda de ese certamen. En el otro juego del día, los Tigres de la U de Nuevo León se llevaron a casa el empate a 1 en su visita al Columbus Crew. Resultado que no es tan favorecedor como el obtenido por el América, pero que se puede considerar como bueno al no haber perdido, además de haber anotado en calidad de visitante. Por los felinos, André Pierre Guignac abrió el marcador al minuto 18, en tanto el Crew emparejó por conducto del uruguayo Diego Rossi. Los duelos de vuelta de ambas series se llevarán a cabo en los estadios Azteca y Universitario el próximo martes 9 de abril. Para el día de hoy le tocará entrar en acción a los Rayados del Monterrey y a los Tuzos del Pachuca. En el caso del equipo regiomontano, estarán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, visitando al Inter Miami, equipo que tiene en duda la participación de su estrella Lionel Messi. Según versiones periodísticas surgidas en las últimas horas, parece que Messi sí jugaría ante el Monterrey. Ahora la única duda va en torno a si iniciará como titular o estará en el banco de suplentes. Desde Argentina inclusive surge la versión de que, a pesar de que aún no hay confirmación oficial de que Messi participará en el encuentro, él nacido el 24 de junio de 1987, sí estaría de arranque con el Inter Miami al no padecer una lesión de gravedad. Por lo tanto, la posibilidad de que veamos el día de hoy al equipo del Inter Miami con Messi en el terreno de juego está vigente, es una probabilidad real. No se asegura que en este caso vaya a jugar como titular, pero al menos sí estaría contemplado en el banquillo de suplentes, así que veremos qué tal, qué resulta finalmente de la alineación que lance Gerardo el Tata Martino para el encuentro de esta tarde. El juego será a las 6:00 p.m. hora del Centro de México. En el otro juego de ida de cuartos de final, los Tuzos del Pachuca estarán en el Estadio Nacional de San José en Costa Rica, visitando al Herediano, escuadra dirigida por el mexicano Héctor El Piti Altamirano. Este encuentro arrancará a las 8:00 p.m. Y bueno, para concluir, informarle que el mexicano Rafael Márquez vuelve a sonar fuertemente como posible sustituto de Xavi Hernández como técnico del Barcelona, luego de que se anunció semanas atrás que abandonará el equipo al finalizar la presente campaña. Según el diario deportivo español Sport, Márquez ha dado buenos resultados dirigiendo al Barça Athletic esta campaña, y luego de que el año pasado se quedara muy cerca de conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol de España. Así que de momento vuelve a surgir esa situación, Márquez vuelve a sonar para a ocupar el cargo que dejará Xavi Hernández al finalizar este verano, y veremos si finalmente esto se termina concretando. Y lo que decíamos, Alejandro, la serie del América está prácticamente liquidada con este contundente 4-0. El Tigres todavía tiene que resolverlo, empató a 1 en el juego de ayer, y para hoy decíamos 2 encuentros: a las 6:00 p.m. el Monterrey contra el Inter Miami, y a las 8:00 p.m. el duelo del Pachuca frente al Herediano de Costa Rica. Pues fíjate, Paulo, que definitivamente se antoja bueno el fútbol, ¿no? Y ojalá se haga lo de Márquez. Sería sensacional, ¿no? Verlo. Tiene la capacidad, por supuesto. Tiene la historia. Fue y es un histórico del Barcelona. Entonces, ojalá cuadre lo de Márquez, ¿no? Y ojalá también se presten las circunstancias, porque a veces, y en buena medida, no solamente es la capacidad, sino también la circunstancia, Paulo. Sí, afortunadamente él tiene a su favor el hecho de que tiene una buena relación con Laporta, el presidente del equipo del Barcelona, y también con el director deportivo de ECO, el portugués de ECO, de tal manera que contando con el apoyo de estos dos elementos, las posibilidades de que él sea el elegido para quedarse al menos de manera interina como técnico del Barcelona aumentan. De momento está haciendo pues sus pininos como director técnico con el filial del equipo del Barcelona, y pues lo está haciendo bien, así que veremos que finalmente si esto se materializa, pues cuál va a ser el desempeño de Márquez al frente del primer equipo del Barcelona. Todavía no está confirmado, pero la posibilidad está latente.
Bueno, pues ya, gracias, Paulo, te mando abrazos, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está Paulo César Monsalves con la información deportiva. Nos vamos, Federico Ríos, gracias en los controles, también Karina Arriaga en los contenidos. Y, por cierto, manifestantes por falta de agua están bloqueando la avenida Miguel Alemán a la altura de la Cueva de la Orquídea. Ahí está la imagen para la gente que nos sigue en redes sociales. Están entonces bloqueando la avenida Miguel Alemán para que tome sus precauciones aquí en Jalapa. Son manifestantes. Esto es a la altura de la Cueva de la Orquídea, para que lo tenga presente, lo tenga claro, si es que anda por la zona y pueda evitarlo. Bueno, hoy cumple nuestro compañero Toño Vargas. Antonio Vargas, hoy cumple años. Feliz cumpleaños, Toño, quien lleva la conducción del noticiario de Oliva Noticias allá en la zona de Córdoba. Abrazos para Toño Vargas. Bueno, Emanuel Romero, también Edgar Salomón Flores, Mesli Castellanos y Jessy Ramírez en las redes sociales. No hacemos pausa, nos vamos, que tenga buena tarde, provecho. Grupo Oliva Radio presentó para todo el estado de Veracruz, Oliva Noticias Multimedios, información con valor, noticias en pocas palabras. Oliva Noticias Multimedios con Alejandro Aguirre.